están? Ahora tengo dos jugadores de fútbol, Pablo Flores de Southwestern Christian University and Isaac Juarez de Oklahoma Football Club. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están ahora? Bien, bien, gracias. Felices de estar acá. Gracias. Primero, ¿qué te traigo para Oklahoma? ¿Por qué quieres jugar soccer aquí? Bueno, yo soy de Bogotá, Colombia. Vine acá porque un agente me ofreció una beca deportiva después de todo el proceso futbolístico que hice en Colombia. Y pues decidí venirme a estudiar acá. Yo soy de Lima, Perú. Jugué allá en segunda división para U de América y U Cochabamba. Y también para la ELU. Yo juego de volante. Me gusta atacar, volante 10. Creo que me gusta ahí, lo mejor. Yo también, yo juego en la posición central, como volante o como medio campo. El Mundial ha sido muy bueno. Colombia personalmente le ha ido muy bien hasta ahora. Y digamos, toda la gente en Colombia está feliz, yo estoy feliz. Yo soy de Perú y estas eliminatorias dejamos que Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, ellos fueran. Este año no fuimos. La Copa del Mundo está buenísima, me encanta. Hay muchas sorpresas porque equipos chicos están ganándoles a los grandes. Y obviamente estoy alentando a cualquier equipo sudamericano, ¿no? O de Centroamérica. Yo creo que está creciendo muchísimo. Hay mucho pan por rebanar, por así decirlo. Aquí en Estados Unidos se juegan muchos deportes y cada deporte es grande en su área, ¿no? Fútbol americano, todas las universidades tienen fútbol americano y se meten con todo en esa área. Y el soccer está creciendo muchísimo y hay mucho más academias ahora, entonces se está volviendo mucho más competitivo que antes. Y más ahora con la Copa del Mundo, que todo el mundo está con los ojos puestos en Estados Unidos. Los niños, imagino que van a seguir apuntando a crecer y va a mejorar muchísimo en los próximos 10 años. Yo pienso que no solamente Oklahoma, sino todo Estados Unidos ya ha empezado un proceso. Un proceso que ya se nota que hasta en el Mundial se ve que ha mejorado mucho el equipo, ha llegado más lejos y que con más tiempo van a ser mejor equipo. Y igual acá en Oklahoma, creando el Energy Team y creando oportunidades para toda la gente extranjera y americana que quiera jugar fútbol.